It may be hard to argue that Mexico is not at the forefront of innovative laws in Latin America. In the capital, at least, abortion was legalized 2 years ago, and in April 2009, the possession of small quantities of certain drugs for personal consumption was also decriminalized. This country, famous for its machista culture, has also ratified several international gender equality instruments. But Mexico hasn't been able to translate these legal commitments into practices that have an actual impact on the prevalent culture in the workplace, where discriminatory behaviors and abuses against women remain deeply entrenched. México ha sido un país siempre con una política exterior, bueno, había sido un país con una política exterior ejemplar en muchos sentidos, y la parte internacional siempre le ha importado mucho. Ha firmado absolutamente todos los tratados, ¿no? Incluso los que no le eran favorables, como el NAFTA, ¿no? En materia de derechos humanos de la mujer, partimos que hay protecciones desde a nivel constitucional, donde establece donde hay una igualdad entre mujer y hombres, y también en materia específicamente laboral, también hay una protección a las mujeres por en cuestiones de discriminación y equidad de género. En materia internacional podemos ya hablar de varios instrumentos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, y en específico la Convención de Eliminación para Toda Discriminación para las Mujeres, la CEDAW. Que México firme estos pactos, bueno, el gobierno mexicano, ¿no?, y su Senado lo ratifique, que es el procedimiento en nuestro país, sí es de importancia, porque eso permite tener un marco legal internacional desde el cual podemos ir influyendo en las leyes nacionales. Women's participation in the labor market has grown considerably over the last 40 years to 37.3% today, according to data from the National Women's Institute. This, however, has not been accompanied by gender wage parity. Women should earn an estimated 9.5% more on average to match the wages earned by men. And in some fields, such as construction, they'd have to receive 38% more pay before we could speak of true wage parity. Las mujeres casi siempre se emplean en sectores donde son vulneradas y o trabajos de muy baja paga, ¿no? Entonces, encontramos a mujeres trabajando en trabajos domésticos, no asalariados, o en maquiladoras con casi siempre salarios mínimos o en trabajos donde no tienen ninguna garantía o protección social. Maquilas are export assembly plants, often textile factories, that set up shop in poor countries where they benefit from tax exemptions and lax labor laws. They tend to hire a predominantly female workforce. Bueno, yo sufrí mucho tiempo la discriminación por salud. Yo tengo un problema de salud. No grave, pero cuando se llegaban a enterar en la empresa, a mí me corrían y no me daban seguro social. Y me decían que por ese motivo me despedían porque yo no estaba apta para hacer el trabajo, ¿no? Hay hombres que trabajan el mismo paso que yo y le están dando 900 pesos. Y a mí sí me parece injusto. Pero no podemos apelar, le digo, porque él nos dice que se pueden ir. Pues hemos visto que en la actualidad todavía el hombre sigue ganando más que la mujer. Sí. ¿Por el mismo trabajo? Sí, por el mismo trabajo. Ya no hay seguro. Bueno, yo porque como tengo 11 años trabajando en la misma maquila, no me he salido, todavía tengo seguro. O sea, las personas que tenemos varios años, tenemos seguro. Pero los que apenas entran, no tienen. Y otras prestaciones, como es el aguinaldo, las utilidades, todas estas prestaciones no las dan. The crisis has also led to an increase in informal work and driven unemployment to alarming levels. As of January 2009, 25,242 permanent jobs had been lost in urban areas as compared to August 2008 levels, and 14% of the women who are working today are employed in the informal economy, according to data from the National Institute of Statistics and Geography. Yo creo que hay datos preocupantes en materia laboral. La primera es, bueno, el crecimiento del desempleo, ¿no? Y que esto está ligado no nada más a una crisis internacional, sino también es una crisis nacional, pero es
La afectación específica a México ha sido muy evidente porque evidencia que no hay esos mecanismos institucionales que garantice que las personas cuando pierden su trabajo tengan un recurso como un seguro de desempleo como lo hacen los países desarrollados o otro tipo de mecanismo para compensar su falta de empleo, ¿no? Bueno, la crisis sí nos afecta porque como según el gerente luego nos dice que como están cerrando más maquilas, nosotros tenemos que cuidar nuestro trabajo. Y si algo no le parece, nos despide en ese momento. Pues el trabajo es muy cansado, ¿no? Porque no, en todo el día no haces 5 pantalones o 10, ¿no? Haces 3,000, 4,000 prendas al día. Aunque la producción haya bajado, pero por ejemplo, en las maquilas pequeñas o medianas, sigue habiendo esa producción, porque toda esa producción y trabajadores que ya no están, ahora lo hacen solo algunos cuantos, ¿no? Hay inseguridad para cobrar, porque si uno sale a buscar en otras maquilas trabajo, se topa uno con que hay maquilas que no le pagan a uno la semana completa, hay otras que trabaja uno y en definitivo no le pagan. Not much is left today in Tehuacán, in the southern state of Puebla, from the 1999 to 2003 maquila boom, when at its peak there were as many as 700 maquilas registered and 50,000 women employed. The economic recession in the United States and China's admission to the World Trade Organization were the pretext for some brands to pull out of the region. Today, only 200 maquilas are registered in the business chambers, although many more are known to be operating as family garment workshops where workers have even fewer benefits and less labor security. O sea, lo que gano ahorita, yo ganaba 3 veces. Pues yo diría que fácilmente un 40% de la población económicamente activa, si no es que más, está en la informalidad, ¿no? Y ahorita con la crisis cada vez más, mucho incluso en las empresas y los propios gobiernos están contratando a la gente por honorarios profesionales. Perdón, eso es empleo informal. Ahí no hay ningún derecho más que pagar impuestos. La actual crisis por la que atraviesa el país ha ocasionado muy polémica aprobación de incremento a los impuestos en la Cámara de Diputados. Este entrará en rigor en enero de 2010. Si el Senado aprueba este aumento, muchas empresas podrían verse forzadas a despedir a más personal, engrosando las filas de las trabajadoras informales y, consecuentemente, postergando las aspiraciones femeninas de salarios y beneficios iguales a las de los hombres. Informó para IPS Diego Delgado desde la Ciudad de México.